What's up everybody, it's Silent and this is another video with Travels with Silent. What I wanted to do with this video is talk a little bit about this community in Puerto Rico called La Perla. Now it's been in the news lately dealing with some tourists that got into an altercation down there, and obviously I wasn't there so I don't know what occurred. I cannot speak for what happened, but what I can speak of is my experience in La Perla. And I've been coming to La Perla for the last 7 years, and I've been filming a documentary there, just trying to showcase the positivity in the community. You know, it's a very humble, close-knit community that's, in my eyes, been trying to fight through to overcome that negative stigma. And I just felt like it was my duty as an outsider who has been in this community for a while to talk about and to show what I saw, and that there are actually good people down here. So I wanted to go in here today and just show you a little bit. I'm not going to show you too much because I also don't want to take away from the documentary, which you can follow all the pages on social media. Oh, and by the way, I'm going to also try to do this in Spanish. Like, this will be my first bilingual video. So what I'll do is everything I say in English, I'll follow it up with Spanish. Hola mi gente, me llamo Silent y estoy aquí con un nuevo video y ahora vamos para La Perla porque yo estaba viniendo aquí a La Perla como 7 años grabando un documental de todas las cosas positivas en la comunidad. Y ahora, ya que sabe, en la noticia están hablando de algo que pasó con una turista. Mira, estoy cansado. Pero anyway, yo no estaba ahí, yo no sé qué pasó, no puedo hablar de eso, pero puedo hablar de mi experiencia, así se dice, en La Perla, y todo lo bueno que yo vi, la gente buena que yo conocí, y que no es malo, you know, la gente hablan malo, pero no saben. So, nah, vamos a entrar y puede seguir todo mi página de La Perla Documental, pues La Perla Documentary. Y no voy a enseñar mucho hoy porque, you know, estoy haciendo el documental también, pero voy a enseñar algunas cosas. So right now we're walking through Old San Juan. We're hitting Calle de Tanca. This is a little street that's, like, you know, known for the little restaurants and you can hang out and stuff. Ahora estamos andando por Calle de Tanca y ya sabes, si es de Puerto Rico, sabe de aquí, janguea, puede comer en los restaurantes y cosas así. And right here is where you cross and enter the community. Aquí cruza y entre el comunitario. Aquí la comunidad La Perla. Community La Perla. Right now, what we do is go down. Ahora vamos a bajar para La Perla. Perdón. ¿Sabes español o inglés? No, I'm asking you. Huh? English. English? Yeah, you're not from here, right? No. I'm doing a video because of some stuff that's happening. I just wanted to know if you wanted to say your experience in visiting as a tourist. Oh, I mean, this is our first experience here. I mean, but on camera, hold on. Yeah. Go ahead. It's beautiful out here. I mean, this is our first time here checking out this area. But I mean, we've had no bad experiences so far, honestly. We're walking around right now, just a couple of guys hanging out. We've been fine. We've been fine. It's beautiful out here. All right. Thank you. Yeah, you're welcome. Appreciate it. Y ya estamos viniendo a la cancha. This is the basketball court that Carmelo Anthony built
Están jugando baloncesto. They're playing basketball. Aquí, pues, como puedes ver, estamos en la cancha. Esta cancha ha librado a muchos jóvenes como yo de los malos caminos. Aún a mis 40 y pico de años, el pico es bastante largo. Todavía seguimos llegando aquí a la cancha, seguimos practicando el deporte del baloncesto. O sea que muchos de los muchachos de nosotros, ¿verdad? No todos, pero la mayoría siempre nos hemos mantenido aquí en la cancha. Y pues gracias a ella nos ha librado de los malos caminos. Aw, look at the doggy. Okay. This was one of the houses that got destroyed because of Hurricane Maria. Una de las casas que se destruyó en la Huracán María. Mira el perrito. Look at the doggy. Okay, ahora estamos entrando por el bowl. Right now we're entering el bowl area. Y aquí hay mucho arte y yo amo la pela. There's a lot of art here and the I love la pela sign, as you can see. ¿Qué tú hiciste como que para bajar aquí? ¿Te has sentido con miedo? ¿Te has sentido tranquilo? ¿Como que estás chill? No, yo estoy haciendo un... ¿Estás grabando? Oh, está bien. Sí, perdóname. Esto sí. Es que tenemos un canal acá para Molusco, que esto es de YouTube. Entonces, oh, ok. Pues, nos metemos para acá a preguntarle a las personas. Sí, yo estoy grabando porque yo... no sé mucho español, pero... No, te preocupes. You know, como 7 años grabando un documental de la perla. Ok. Y quería demostrar lo bueno que está aquí en la comunidad. ¿Te enteraste de lo que recién pasó? ¿O no te enteraste? Sí, ¿sí? Eso es porque estoy grabando hoy también, porque, you know, siempre, cuando algo pasa, siempre hablan malo. Sí. Porque yo soy del Bronx, you know, y ahí sí, también la gente dicen es malo, y, pero yo nací ahí, crecí ahí. Sí, me crié ahí. Y no soy malo. Y vengan para abajo, no es malo, pueden venir, you know. Mm-hmm. Pero dale respeto donde tú vas. So, oh, wow, I filmed the whole thing. So I did a random interview with an outlet. So hopefully they'll post it or not. You know, I tried my best to speak Spanish. Yo hice una entrevista ahí hablando. Pero sí, nada, estamos aquí. Esta la perla. This is La Perla, this is El Bowl, let me show you. Y también tienen unos restaurantes que pueden comer comida china aquí. Chinese food you can have here. I found her taking a picture in front of the I Love La Perla sign. Hi. Are you from here? No, I'm from Miami. So you're visiting? Yeah. And what had you heard about La Perla before you came in, or? Yeah, I've heard about La Perla. I heard it's beautiful and, you know, there's good and bad to it, but it's still a place that everybody can come and enjoy themselves. What has your experience been like down here? So far it's been really nice. Everybody, the people actually from the neighborhood are really nice. Welcoming, they say hi to you, they actually help you with directions and how to get here, because I didn't know how to get to the bowl. Yeah, and they're really nice. It's been okay. So what would you tell outsiders who are seeing all the negative stuff and thinking, wow, I can't go down there? No, I think to still come. Obviously you can't go to other people's homes and act a certain way and not expect, you know, like stuff. Just like people can't go to Miami and, you know, do stuff they're not supposed to do when they already told them they can't do that. It's just like that, you know, like that happens everywhere. And it just doesn't take away from the island's beauty at all, like, at all. Mm-hmm.
Yo soy Gonzo, soy artista y fotógrafo, vivo en Hawái y hoy estoy haciendo una instalación con Boceteo, que es un equipo de pintura, una instalación en honor a Luz Marie Grande Loli, que es bodyboarder boricua internacional, profesional, y una gestora comunitaria de La Perla. Hola, mi nombre es Luz Grande y estamos aquí en la comunidad de La Perla haciendo un arte urbano de una fotografía con arte bien bonito. Y si puedes decirlo algo a la gente de afuera que hablan malo, no entres malo, ¿qué quiere decir la gente? Que callen esas voces y vivan con su propia experiencia, bajen y experimenten ustedes mismos, ¿verdad? Con su propia experiencia lo que hay en esta comunidad. En esta comunidad es una comunidad llena de colores, llena de gente buena, llena de mucha alegría, llena de playa, de mar, de cosas bonitas. Así que callen esas voces negativas que hay afuera, que de lo que le están diciendo que aquí lo que pasa son cosas malas, porque no es cierto. Yo soy un vivo ejemplo de eso. Yo me crié aquí en esta comunidad y he hecho grandes cosas gracias a las enseñanzas que he aprendido aquí del respeto, de la lealtad, del compañerismo. Así que no le hagan caso a esas voces negativas, porque en verdad aquí pasan muchas cosas muy buenas. De La Perla para el mundo. Guys, well, there you have it. That's La Perla. I hope you enjoyed this vlog. You know, we spoke to some tourists, we spoke to some people who lived here, and you can come down, have a good time. Estoy diciendo que ya se este el video de La Perla y que hablamos con turistas y gente que viven aquí y ya ves que no es malo, pueden venir y disfrutar y dar respeto donde quiera que tú vayas. Y tu visita tiene que dar respeto. So you gotta give respect wherever you go. You want respect, you gotta give it. Ahí se acabó y voy a tirar más videos de Puerto Rico. Y me escribe si quiere ver un lugar específico o una playa o algo de Puerto Rico. I was saying, let me know in the comments if you want to see something specific, another community, a beach, or just an area. And I will see you soon. Peace, love, and harmony. Amor y hablamos.